Hola chicos, pues nada, voy a retirar aquí la puerta para que se vea la luz. Y es que vengo de ver Bad Boys Forever, creo que es. Bueno, Bad Boys 3. Y es que es lo que os decía, trepidante, emocionante y divertida. O sea, los chistes que se manejan entre ellos, las competiciones y las historias que tienen son súper alucinantes. Me encantó la película, la vi McKay súper 10. Y es que yo no tengo sida, pero de todas maneras me quedé un poco dormidita. Y es que tuve una medicación a las 10:30 que me deja sopa. Y de todas maneras no me quedé dormida en toda la película, o sea que muchas gracias. Que éramos dos en el cine, mi papá y yo. Como le gusta a la gente ir a las rebajas y a los saldos. O salir los sábados. Y es que alucinante, de verdad, flipante, flipante, alucinante, apoteósica. O sea, digna de verse, o sea, increíble. Y es que la película comienza con... ¿Cómo comienza la película? Así con una persecución en coche y McLaurie, o sea, Mark Laurie, o no es Laurie, Mark Laurie, lleva toda hostia a su amigo a un sitio que no sabe dónde es y le da la tierra sorpresa. Y es que Laurie es tiroteado y se salva, claro está, pero no pudieron coger al tío de la moto que lo disparó y que hizo encima un video viral que fue muy afamado en los periódicos. Y que salía en los periódicos todo, ya sean las imágenes virales, y es que lo persigue una persona que es alguien para él, y parece ser que se conocen, y no se sabe muy bien a sacarse al final, y todo el rollo es la uniforme de chicas. El otro casado y con nietos. O sea, hacen personas solteras. Hacen personas solteras. Como uno se pone la chaqueta, como se la pone el otro. O sea, es que de verdad que es para partirse de la risa. Y luego los momentos más terroríficos. No, no parecen tan tal gracias a que la película es muy divertida. Uy, no me preparé mi limonada para mi voz. Es que llevé una bufanda, pero de todas formas hacía un frío que pelaba. Y es que la película es emocionante de principio a fin. O sea, me parece que no hay un momento en el que te aburras. Tiene un equipo, hasta con drones, y todos son batallitas de venganzas y requete venganzas. Y ya veréis quién sale al principio, que es desconocida, pero
O sea, es madre de un chavalito que la va vengando a ella y a su padre. Y la verdad, la muy mal nacida no le dice la verdad. Pero el asesino es súper eficaz, va en moto y en las luchas cuerpo a cuerpo también es muy bueno, escapando, saltando tejados. Yo qué sé, las mil y una, Dios mío, yo qué sé, o sea, a ver, se enfrentan Laurie y el asesino, y el asesino escapa, y al final no te lo esperas, pero hay un final impresionante y no te lo esperas, y se cumple una profecía. Ay, qué sed. Yo ese agua aquí. Ese agua aquí. Se cumple al final una profecía. Y no te esperas quién es, saber quién es el chavalito, saber quién es el padre del chavalito, quién es Laurie. O sea, se dicen muchas cosas, pero no se puede decir mucho más. Que vayáis a ver la película, que es súper trepidante, súper divertida. Que parece que es ser que la vio la semana pasada todo el mundo. Que disculparme si no tengo cara, pero es que estoy dormida y con medicación. La película dura 2 horas. Y la verdad, ya vale de película, ya me valió la película. Porque no tenía el café al lado. Ya la veréis, ya la veréis. Súper trepidante, súper divertida. Y lo dejamos aquí, sí. Chao. Besos, chao. Nos vemos en el siguiente comentario de películas, aunque eso me salga fatal. Porque estoy dormida. O me desestaron, o me desaparo, o me hicieron algo. Like, comment y share. Abajo. En el cajetín de descripción os pondré algo y más abajo de todo podéis hacer comentarios, ¿sí? Chao.